La Navidad, mis valedores, y la tremenda presión a que estamos sujetos los mexicanos a base de la manipulación de todos los medios masivos de acondicionamiento social. La Navidad. Veo lo que es o nos hacen creer la Navidad. El padre José de Jesús Aguilar asegura que más allá de comprar regalos, conste que se habla de comprar regalos como la parte esencial de la Navidad, pero que más allá de comprar regalos, lo que debemos, acuérdense del catálogo de buenas intenciones, debemos, claro que no lo hacemos, pero sí debemos hacer. Bueno, lo que debemos hacer es regalarnos nosotros mismos a los demás. ¿Creen ustedes que este lenguaje tiene alguna eficacia, alguna efectividad entre los creyentes? Los que hoy, este fin de semana, esta Navidad, van a beber, no digo a comer, a tragar, a atragantarse, a emborracharse, a practicar un sexo mal hecho, precipitado, todo salpicado de licor y de tragazón. Ah, pero eso sí, dice el padre que debemos hacer el regalarnos nosotros mismos a los demás. Actualmente, para muchas personas, dice el padre Aguilar, cosa que es cierto, actualmente para muchas personas la celebración de la Navidad se reduce a dar regalos. A mí nadie me da un condenado regalo. Dar regalos y tener una convivencia abundante en comida y bebida. Así se sea pobre, así se sea de pocos salarios mínimos, a ahorrar para comprar como lo que compran las clases medias, que intentan comprar como lo que cobran compran las clases altas. El chiste es el ser wannabe. ¿Qué es ser wannabe, compañera? El querer ser, estar, vivir. En una etapa superior de lo social. Bueno, sin embargo, para el padrecito este, el verdadero encanto de esta fiesta consiste, oiga, ¿cuál es el encanto? Consiste en tener presente que Dios se hizo hombre para convivir con nosotros y permitir que Él viva en nuestros corazones. En este México, en donde hay 10, 15, 20 asesinatos todos los días, estas palabras pueden ser eficaces en 2000, prácticamente ya en el 2019. Pueden ser eficaces. Yo iba a ser sacerdote. ¡Caramba! Mi lenguaje hubiera sido otro, no semejantes embarradas de vaselina azul. Perdón, de vaselina color de rosa. Bueno, sigue el padre asegurando que la pauta para tener la mejor Navidad de nuestra vida nos la dieron los ángeles. ¿Qué les parece? Nos la dieron los ángeles con el sabio mensaje que dirigieron a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Explica, dice él, que dar gloria a Dios quiere decir agradecerle que haya dejado a su Hijo con nosotros a través de la Santa Misa. ¿Creen ustedes? Lo repito por séptima vez, que estos conceptos
digan algo a estos mexicanos, a los del día de hoy. Pero también, agregó, quiere decir que debemos ayudar a las personas necesitadas, ya sea con una cobija, con ropa o algún juguete, pues la solidaridad que nos haría que otros sientan que Dios está en sus vidas, el Señor también nace para ellos a través de nuestro rostro. Válgame. Créanme que conozco la Biblia, conozco los dogmas religiosos, conozco, por lo mismo me escandalizo. ¿Cómo pueden ser como son? Para el Padre, la Navidad puede ser un buen punto de partida para recordar que Jesús, oigan esto que es lo esencial, es lo que nos mandan desde la iglesia. Y esto es lo más efectivo, es lo más que tienen para darnos. Piensen en el neoliberalismo, en el capitalismo, en el liberalismo social, piensen en los megarricos, en los oligarcas y en los pobres de salario mínimo. Aquí está el mensaje. Hay que recordar que también aceptó Cristo todo tipo de dificultades, todo tipo de dificultades para enseñarnos que la vida es maravillosa cuando tenemos la mejor actitud y tomamos buenas decisiones. Cuando somos resignados, pues, cuando aguantamos los 4 o 5 salarios mínimos que nos obsequian los oligarcas. Porque el trabajo impago siguen robándoselo impunemente a los obreros. Y finalmente, esto sí, la Navidad significa la esperanza de que el niño se convierta en el hombre pleno y que nos inspire a imitarlo. Pero termina el padre Aguilar con estas palabras únicas, nuevas. Por favor, las apunta, compañera, y la conmino a que se las aprenda de memoria, porque es lo único que me parece rescatable. Esto por nuevo, por novedoso, por original. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, dice el padre Aguilar. ¿Qué les parece a ustedes, mis valedores? Con todo nos manipulan, pero cuando les digo ya nos faltaron al respeto, ya nos vieron la cara por nuestra pura ignorancia. Claro que aquí, ¿qué caso le van a hacer? Ya todos compraron sus botellones, sus damajuanas, sus pintas, sus botellas, sus litros y medios litros, sus ánforas, todo, porque se van a poner una borrachera y van a perpetrar, sé lo que digo, una tragazón, y ya en familia van a tratar el incesto con una facilidad, no ese incesto de padre a hija, de hermano a hermana, sino la cuñadita, la nuera, el yerno, bueno, pero vamos a lo que vale, vamos a lo cierto, vamos a la historia. Las Saturnales, mis valedores, lo demás no es más que, ¿cómo se llama la palabra? Ahora les digo, simbiosis, sincretismo. El resto, lo que acaban de oír del padre Aguilar, es una copia de copias que vienen desde siglos atrás, desde que el Imperio Romano estaba en su esplendor. Entonces, leo,
las Saturnales, que en el conjunto de la humanidad ustedes se preparan a conmemorarla, a conmemorarlas, las Saturnales. Por más que bajo su simbiosis de Navidad, Natividad de Jesús, o en su síntesis más socorrida en tantos sentidos, la Navidad, Natividad es el nacimiento. Hoy mismo, mañana, el lunes, o sea mañana, como hace un año, he de referirme a las Saturnales en su versión católica y una de las vertientes más socorridas, o las tales Saturnales, no tendrían su cariz católico, no digo cristiano, que respeto a Cristo y a los cristianos, los respeto enormidades, los que aman al prójimo como a sí mismo, pero con hechos, a eso los respeto como a Cristo también. Ah, pero los católicos, la versión católica, hablo de la versión católica de las Saturnales, y una de sus vertientes más socorridas, o las tales Saturnales, no tendrían su cariz católico. ¿Qué son? ¿Cuáles son las versiones más socorridas de las Saturnales y de su versión católica? El licor, la botella, la pinta, el ánfora, el garrafón, la damajuana, en fin, porque en un establo de Belén, y por lo mismo, salucita, compadre. Salucita, comadre. Digo, ¿cuál salucita? Digo, de por favor los números telefónicos. Sí, maestro. Nada de salucita, comadre. Sí, maestro. Y pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen, y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya nos está auxiliando en los teléfonos el compañero Daniel Cruz. Y para el área metropolitana, 55-36-89-89. Y resto de la República, 01-800-50-52-6-88. Sí, exactamente. Esta se llama, es un área de Navidad de Bach. Es una, esta área de Navidad tiene su nombre propio. Es muy hermoso. Comienza con unos timbales y es bella. Es de Navidad. Sí, y la música que ustedes están escuchando hoy en Domingo 7 es de varios autores. Sí, entre ellos Bach. Así pues, las Saturnales. Vamos a ver si encuentran algo de las Saturnales en la Navidad católica. Oigan esto. Fue aquel un festival, el de las Saturnales, que en Roma se conmemoraba cada 24 de diciembre en honor de Saturno, correspondiente al dios Crono o Cronos en la mitología griega. Según ella, las Saturnales fueron creadas por Jano, el dios romano de dos rostros contrapuestos. Miren ustedes, para el comentarista, o sea, tiene a Jano, o es un simple gesticulador. Jano tenía dos rostros, uno en la nuca mirando hacia atrás, otro hacia el frente mirando adelante. Si no entendemos el pasado, ¿cómo carajas vamos a entender el presente y otear, columbrar lo que viene después? Necesitamos, como Jano, dos rostros, uno al pasado, porque hoy, aquí tienen, porque se está celebrando la Navidad
Ah, porque Dios, porque Cristo, espérese, espérese. O como decía aquel, espérate, espérate, espérate. El principio está en las Saturnales. Ahora sí ya lo entiendo. Es el sincretismo, es el, la fusión de muchas leyendas, la fusión de mitos, la fusión de religiones. Ahora sí entiendo. No nada más como con tapaojos, como para las mulas, tapaojos, nomás esta vertiente, nomás la Navidad, nomás la Navidad. No, compañero, la Navidad tuvo sus antecedentes siglos atrás y desde distintos principios, Mitra. Principalmente para los persas, Mitra era su dios. El maniqueo vino después. Buen fin, dijo, una forma del el cielo y el infierno lo tenemos en Zaratustra. Cuando se lee, se duda. Fíjense ustedes, grábense esto. El que sabe, duda. El ignorante afirma. Bueno, ahora, las Saturnales, hablábamos de esto, era el solsticio de invierno y se festejaba el nacimiento del niño Dios, del Dios niño, la divinidad que iniciaba un nuevo año solar. Igualmente el 25 se conmemoraba el nacimiento de Mitra, dios solar de Persia, de Roma y también de la India, donde la festividad incluía sacrificios de niños para acallar sus llantos. Era, mire, era un dios hueco de metal y ahí arrojaban a los niños. Y para acallar sus llantos se hacía sonar tambores y flautas, ruidos en representación de esos niños, se repartían juguetes. ¿Entienden ustedes lo que es la cultura? El conocer, el no dejarse manipular con una sola vertiente histórica. Bueno, por lo que atañe a los soldados romanos, ellos practicaron la religión de Mitra, el mitraísmo se llamó, el mitraísmo, que compitió con el cristianismo y salió perdidoso cuando en 313, con el edicto de Milán, Constantino decretó como oficial un credo religioso que desde entonces se denominó Iglesia Católica, no cristiana, no. La iglesia, los católicos pueden ser cristianos y los cristianos pueden ser católicos, pero no por ser católicos es cristiano, ni tampoco por ser cristiano se tiene que ser católico. Vamos a decir que el cristiano es de hechos, de amor. Y el católico, lo dijo Genaro Alamilla, el obispo emérito de Papantla, dijo, el católico en México lo es de rito, de ceremonia, sin sustancia ninguna. Pero él no tiene la culpa, la tenemos nosotros, dijo él, porque es la clase de catolicismo que les enseñamos. Nosotros somos los culpables de que el mexicano sea un analfabeta, así lo dijo, un analfabeta religioso que no sabe ni siquiera por qué se está arrodillando y haciéndose musarañas en la frente, en la panza, esto ya no lo dijo así. Entonces, el católico de rito, de ceremonia, de ritual, el cristiano de
de amor al prójimo, de bondad, de misericordia, esa leche humana que emana del corazón. Compañero, aquí tienes lo que yo te puedo, con lo que yo te puedo auxiliar, de cualquier forma, no únicamente material. Esos se llaman valedores, compañero, yo te auxilio. Ese da a valer al que en ese momento lo necesita. Y no precisamente porque sea pobre, no precisamente porque necesite dinero. El que necesita, así sea un poco de consuelo, así sea un poco de guía, así sea un poco de maestría, el maestro y el alumno, yo te auxilio, es su valedor. Ese es cristiano, aunque ni siquiera sepa que Cristo existe. Ese es cristiano. El católico, bueno, hoy el católico está festejando el mitraísmo. Y vamos a ver si no hay paralelismo entre ambos mitos. No. Ceremonias, va. Entonces, los soldados romanos, mitraístas todos ellos, el cristianismo quedó relegado en la humanidad cuando hicieron la Iglesia Católica Constantino I y Teodosio después, Teodosio en el 382, no estoy seguro si 82 o 84. Bueno, el cristianismo quedó relegado en la humanidad, como ocurre ahora mismo, a la práctica humanitaria de algunos seguidores de Jesús, el ungido. Pero antes de seguir con las Saturnales, vamos a decir de nueva cuenta algo sobre lo que ustedes quieran añadir acerca del mitraísmo, de las Saturnales, de esa Navidad que ustedes que ya se preparan a festejar. ¿Y cómo se preparan para festejar? ¿A base de qué? De licor, de tequila, de cerveza, okay. Y de regalos. ¿Qué opina de los regalos? Pues es el consumismo, maestro, porque ya en esta sociedad actual, pues ya nos rige la cultura del comercialismo. Uh-huh. Así ya nos la impusieron y hoy en día estamos sometidos a estímulos como la publicidad, la presión social y por el estatus, por llegar a estar en un estatus económico bien. Y existe ya en la actualidad pues muchísima cantidad en el mercado del consumismo, comprar, poseer, y la gente está manipulada en eso, piensa que y cree que con tener y estar cosificando será feliz, pero no es así. Cosificado, la palabra que impuso Sartre, cosificación, tanto tienes, tanto vales. Hay un versito que parece que me atañe. Cuando yo tenía dinero, oiga usted, Crescencio Suárez, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora que no tengo nada, me llaman Tomás nomás. Sí, maestro. Bueno, pues el sistema tiene trampas tan perfectas, maestro, que las podemos ver ya ahorita en estas fechas, que es muy poderosa, que es el consumismo. Y bueno, pues en alguna gente o miles de gente sí lo avalan y esta cultura está impuesta y es muy poderosa. Estamos bien, muy manipulados, pero la gente lo permite. Porque podríamos decir que no, pero aquí viene donde meto a Erich Fromm, donde nos dice tener o ser. Ajá, porque es difícil renunciar al que yo soy para tener y el no ser y renunciar al ser.
un ejemplo, los futbolistas, los boxeadores, imagínense cómo se tiznan, no se tatúan, que dicen otros, porque ambas se pueden, no, se tiznan todos los brazos, los hombros, iba a decir las caderas, pero pues de las caderas no les conozco. Los coxis. Los coxis no los conozco. Solo conozco un coxis de una cantante que tiene muy bien, como que en el coxis se posó una gran butterfly, ¿cómo se llama? Mariposa. Es una señora Guzmán, Alejandra Guzmán. Es el único coxis que conozco, pero de lejecitos. Y bueno, pues Eric Fromm nos dice el tener o ser. Entonces, tener nos desnaturaliza y nos traicionamos a nosotros mismos. Y el ser, pues nos cuesta trabajo y nos la pasamos y vivimos en cosificar, en compensaciones y los opias. Ahí no la vamos. Yo tengo dos o tres suéteres de estos rotos. Y me dicen albas caritativas, ya no te pongas eso. ¿No ves que desmerecen mucho por esta rotura del... Y por cierto, está chueco. Desmerece mucho el andar roto también de los zapatos, de las suelas, nada más. Bueno, ¿qué? Soy menos porque traiga rota la suela de la del suéter, la suela del suéter. O soy más si traigo lo que llaman ropas de marca. Dijo también la Biblia, nadie puede aumentar a su estatura un codo. Así que el tal Messi, bueno, voy a hablar de la Navidad y de Cristo. Cristiano Ronaldo vale por los goles que mete, no por las tiznaduras que trae en los brazos y posiblemente en otras zonas de su cuerpo. Freud, Jung, ¿quiénes más hablan de esto? Pero sobre todo, Fromm, tener o ser. Por eso dice Fromm que Yahvé trajo 40 años por el desierto a los israelitas de aquel entonces, así se llamaban, a los judíos, para que aprendieran a no tener. Por eso ahora los judíos no tienen, ni son cambistas, ni son tracaleros, ni son usureros, ni matan a jóvenes de la franja de Gaza, eso sí, con toda razón, porque un jovencito de 12 años les manda un piedrazo, hablen las armas de alto poder, tienen razón los pobres judíos, armas de alto poder contra unas piedras de este calibre que parecen tejocotes, entonces a matar jordanos, y horrible. Entonces, ¿ya dijo usted los números? Sí, maestro, ya. Ya, bueno. Entonces, vamos a seguir con la Navidad de Mitra. Imagínense, Mitra, el dios de los persas, todavía las civilizaciones actuales no existían. Estaba primero Sumer, estaba Mesopotamia con los asirios, con acá a un lado los egipcios, estaban unas cuantas tribus, realmente tribus de judíos, pero errantes, todavía no se afianzaban en un lugar y ya Mitra estaba celebrando con sus contrapaches la Navidad. Bueno, las Saturnales, voy a volver a leer aquí,
las Saturnales, celebraciones del 24 de diciembre, eran fiestas de alegría, desórdenes, relajación de las rígidas costumbres sociales. Licor, mucho licor. Durante estas fiestas se suspendía el poder de los amos sobre sus esclavos y estos tenían derecho a hablar y a actuar con toda libertad y hablar de los defectos de sus amos. Ese día les servían comida a ellos, no se respiraba ni más que placer, placer nada más. Y sexo, mucho sexo y alegría. Toda la que cupiera en el licor que por aquel entonces se ingería. Todos los habitantes de la ciudad suspendían sus labores. Y fíjense, se iban al monte Aventino y llevaban a sus casas las ramas del árbol, del monte Aventino, de los árboles, para respirar los aires campestres. Aquí me parece ridículo, ridículo, grotesco, que todo mundo ponga adornitos de Navidad a base de nieve, heno, musgo. Quisiera que pasaran 3 días en el frío de entre Canadá y Estados Unidos, a ver si seguían suspirando en medio de este sol de trópico, suspirando por los carámbanos de nieve. Carámbanos no es feo, no es mala palabra. Carámbanos y pelo de ángel. ¡Cómo me dan vergüenza! ¡Cómo me acongoja la mediocridad! Sigo, suspendían sus labores, del monte se llevaban trozos de árbol, ramas de árbol para respirar los aires campestres, se cerraban escuelas y tribunales, los amigos se intercambiaban multitud de regalos. No estaba permitida la guerra, ni las ejecuciones de criminales, ni ejercían más arte que el de la cocina y de algunos otros, la recámara y el bañito, porque se trataba, si vieron ustedes La Gran Comilona, ¿qué tal estuvo la película? Está muy buena y tiene mucho para pensar y mucho de psicología, maestro. Esto, muy bien. Ya después de los desórdenes en el comer y beber, se regeneraría el orden social. Aquí a empezar a pagar, porque nuestra alegría, nuestras vacaciones, nuestro contento se basa en tantos meses sin intereses, tantos meses sin intereses. Bueno, miren, en un par de días, el 24 de diciembre, es ocasión para los banquetes naturalmente pantagruélicos y la desaforada ingesta de toda clase de licores. Alguien que esté oyéndonos hoy, 23 de diciembre, que diga por teléfono, por favor, que me diga, yo en mi hogar no tengo una brizna, como se decía en el pueblo. Brizna existe, nada más que es un objeto sólido y uno le dice, una brizna de licor. Que diga, yo no tengo nada de licor, no me preparo con licor ni con comida de especial para nada. A ver si hay alguien. Como nosotros. Nada de licor. Bueno, hace mucho me dieron de regalo. Uy, me voy a quemar con la señora.
una botella de rompope. Pero a lo mejor ya se echó a perder. Pues quién sabe. Eso es ahí. Yo todavía hacía mi primera comunión. Bueno, entonces, hacía mi primera comunión. Esa es una sola vez. Qué tontería dije. Entonces, miren, ya no voy a seguir con esto porque se me está pasando lo principal. Y esto principal ya no lo puedo decir a fondo teniendo como tengo tanto para decir. Miren, ya nada más lo esencial. En lo esencial, que la memoria histórica, mis valedores, que la memoria histórica no se nos extravíe, no se nos pierda. En medio, la memoria histórica ahora, en estos momentos, en medio de pavos, revueltos y romeritos aderezados con pomos, quintas, litros, garrafas y garrafones, en medio de pérdidas de razón y conciencia, ¿qué puede significar para nosotros una memoria histórica que nuestro enemigo natural va logrando erradicarnos con distracciones frívolas y superficiales y teletoneras, que nosotros no merecemos más que eso? Comunidad de las abejas, en Acteal, Chenaló, Altos de Chiapas. ¿Y eso qué es y qué significa para nosotros los fashions? Los fashions. ¿Qué vio hoy usted en el suplemento? En el red carpet. Sí. World. ¿Sabe no qué sabe world? Qué world. ¿Sabe qué world? Doncellas. Bueno, puro inglés. Ah, cómo nos sentimos gringos de segunda. Yo ahorita estoy tembloriqueando y ya no más falta que me pongan enfrente un paisajito donde haya nieve, donde haya heno, donde haya pelo de ángel, donde haya... Es que ahora, maestro, lo que vi que estaban vendiendo, sí, eran unas botellitas para cuando ponen su árbol, uh-huh, simular la nieve. Ay, de veras, para micos, esto lo dijo de otra manera Nicolás Guillén, el poeta oficial de Cuba. No se me hace muy buen poeta y menos un título oficial. Ningún poeta es oficial de nada más que de sí mismo. Pero dijo, imitamicos. Bueno, ¿quién va a fijarse en que hace 21 años, creo que 21 años, luego hago la cuenta, ocurrió, se perpetró la matanza de 45 seres humanos que estaban orando en la comunidad de las abejas, orando? A muchos los mataron arrodillados, a una mujer, es histórico. A mí me llegaron a los 2-3 días de perpetrado esto, me llegaron las quejas. A una embarazada, con el marrazo, le sacan la criatura y la avientan, porque era una especie, estaban cerca de una especie de barrancón, que avientan la criatura. Horrible. Y así, comunidades en subdesarrollo, miren, voy a hablar, voy a reproducir las palabras de el tatic Samuel Ruiz García y de una niña. Miren, aquí está lo que dijo el tatic. Dice, por si acaso hubiéramos olvidado que la verdadera Navidad se da en un contexto trágico de opresión y dominio, de inseguridad y puertas cerradas, de persecución y exilio,
y que de verdadero y aún de verdadero genocidio, los acontecimientos de estos días en Chenaló nos lo vienen a recordar. La dicha más grande que el mundo ha conocido, el nacimiento de nuestra carne del Verbo de Dios, irrumpe en medio de la más densa niebla. La Navidad de este año es para el pueblo cristiano de nuestra diócesis, de nuestro estado y del país entero, una Navidad luctuosa. Fue el 22 de diciembre de 1997. Una Navidad luctuosa. No solo es ignominioso el número comprobado hasta el día de hoy, el número comprobado de muertos, 45, y de heridos, 25, muchos de ellos menores de edad, sino sobre todo el clima de violencia creciente e impune denunciado a las autoridades que lo podían haber frenado con anterioridad a esta indignante ocurrencia. Son tantas las circunstancias agravantes que hacen de este doloroso acontecimiento un verdadero crimen contra la humanidad. El hecho de que el ataque fuera perpetrado por hombres adultos armados contra un grupo mayoritariamente de mujeres y niños desarmados, que ese grupo victimado, las abejas, pacíficos y no violentos para la consecución de sus demandas, aun cuando viven y trabajan en el corazón de una zona donde la violencia se ha enseñoreado hasta el punto de ser obligados a abandonar sus casas y poblaciones, pues en Acteal se encontraban ya en calidad de desplazados, así que ya en Acteal estaban desplazados. El hecho de que el ataque se haya verificado en el momento en que estaban reunidos en una ermita del poblado, orando por la paz y seguramente orando por quienes los perseguían. Conocemos que tal es la calidad cristiana de estos hermanos y hermanas. ¡Qué horrible paradoja! Que el mismo día en que pudieron ser abiertas algunas ermitas que habían estado cerradas y ocupadas por grupos armados de civiles y de policías, en una ermita de los altos hayan sido masacrados todos estos cristianos. En el espacio de lo sagrado interrumpe la violencia, irrumpe la violencia, y para este pueblo tan hondamente religioso, toda la maldición toda la tradición judeocristiana de hoy, de que los templos son santuarios para los perseguidos, aquí ha sido pisoteada. A muy temprana hora de hoy, las autoridades del estado han ordenado recoger todos los cadáveres, quizá con argumentos jurídicos o sanitarios. Ello es un agravio más a los sobrevivientes de la masacre. Ellos han venido hasta nosotros suplicantes: queremos enterrar a nuestros muertos, no dejen que se los lleven. Quien conoce el alma indígena sabe hasta qué punto es esencialmente indispensable hacer el duelo, llorar a los muertos. ¿Será que hasta ese consuelo les van a quitar? Solo la fe y con ayuda de la revelación podemos comprender que así es la Navidad verdadera, esta, y no la de la sociedad de consumo.
Esta es la que permite entender el misterio de la encarnación. Aquí en Chiapas algo nuevo está naciendo y no concluirá el parto sin estas dosis estrujantes de dolor. ¿Cuánto trabajo nos cuesta en este momento decir feliz Navidad? Feliz Navidad. A nuestra sensibilidad humana nos parece que el niño nació muerto. Y luego, a resultas de esto, en el ataque los padres de Zenaida fueron asesinados. Ella, de 4 años apenas, recibió un disparo en la cabeza que la dejó ciega. Lloro cuando recuerdo a mis padres, dice. ¿Qué le gustaría estudiar? Quiero aprender de todo. Lástima que no, porque no veo. ¿Qué le pediría a la sociedad? Que nos apoyen y que me apoyen a mí para poder recuperar mi vida. Van a recordar esto, van a saber siquiera de esto. Ellos, la gente, sabe de licor y de tragazón y de sexo mal realizado. Ya. Dices, no recibe libros porque ya no hay quien los transporte. Cantatas. La cantata de Navidad es a la que me refería hace rato. Pues recuerden ustedes que hoy domingo tenemos nuestro taller de lectura en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe, IN, 1 a 2:00 p.m. de la tarde. Y el próximo sábado, de 11 a 13, también taller de teoría política. Uno y otro son muy importantes. Ustedes los espero allá, sábados, 11 a 13 horas, domingos, de la 1 en adelante. Van llegando a veces un poco tarde y yo los espero Si van ustedes en el Metrobús, bajarse en Estación Olivos y caminar rumbo a Revolución, encontrarán un parquecito 2 cuadras adelante, cuadras largas. Y en uno de los flancos del parque está el Juglar. Sábados en la mañana, 11 a 13,
domingos a mediodía, 1 a 2:00 de la tarde. Muy distintos los temas, muy distintas las materias. Una es teoría política y la otra es taller de lectura. Del cristianismo original, dice Miguel Flores, fue abandonado por el clero católico y lo convirtieron en un vil negocio. Está lleno de curas pederastas. Si fuera, mire, aquí nos equivocamos. Ya enfocamos el problema en el asunto de curas pederastas y sabemos que son unos cuantos en relación a toda la comunidad de los sacerdotes. Es mucho peor que eso y es mucho mejor que eso, según lo de los curas pederastas existen, pero esos son pocos. Alfredo Encino, la cultura que actualmente se está imponiendo es la gringa. En la mayoría de las películas de estas fechas que tienen relación con la Navidad, solo los símbolos que predominan son Santa Claus, regalos, consumismo y nada del nacimiento de Jesús. Les dejo estos que no he visto, porque voy a leer este de Ernesto Luna, San Diego, California. El intelectual tendría como principio ético el no tener hijos y vivir una vida sencilla. Yo pienso que usted, señor Mojarro, ha sido un mediocre. En ese sentido, al jugar a la casita y tener familia, el dejar de ser mediocre y para pensar o tener un proyecto humano tal que se identifique la esencia del ser humano, que es el ser nacional y espiritual, no un proyecto de autogobierno, pues eso solo es la forma y no la esencia. José Cruz, soy profesor de una secundaria. El valimiento que usted comenta debería de ser enseñado por los padres a sus hijos. Hoy en día hay mucho individualismo y mucho egoísmo. Sí. Elizabeth Solórzano, maestro, ¿el centro de acopio aún recibe libros? Si es así, ¿lo puedo llevar? No, ya no recibimos libros, ya no hay quien los transporte. Teníamos un vehículo, pero el condenado vehículo que teníamos tuvo la humorada de chocar con el coche autodeportivo del hijo de Salinas Pliego. Imagínense ustedes tratar de pelear contra el hijo de Salinas Pliego. Él sigue teniendo coches, pero nosotros ya no. Con respecto al tema del día de hoy, esto no lo ha leído Antonio Ochoa. Con respecto al tema del día de hoy y relacionado con el tsunami que se presentó en Indonesia, el Papa Francisco les ofreció ayuda espiritual, pero pidió a las naciones que envíen ayuda material para ayudar con el problema. ¿Cómo una organización tan rica solo ofrece ayuda espiritual? Moisés Ortega, usted tiene razón. A mí me han enseñado que estos días de Navidad son de reflexión. El alcohol no se lleva con la Navidad. Son pretextos para que hoy la gente se alinee con las adicciones de las grandes cadenas comerciales. Ernesto Luna, para ser libre se necesita pensar y para pensar necesitamos conocer y conociendo necesitamos crear principios éticos. Uno de ellos es saber vivir solo. El ser humano es adaptado a vivir en sociedad, seguir modas, tradiciones y estilos de vida que otras personas sigan. No cuesta trabajo ser autocrítico y cuestionar a todos los convencionalismos sociales, por eso somos mediocres. El compañero que me dice mediocre porque tengo familia se equivoca, pero no la tengo, pero no tengo por qué estarle explicando. A ver.
Dice Jorge González, maestro Mojarro, lo invito a usted y a la compañera que lo acompañe en la cabina a que asista mañana a la calle de Madero en el centro histórico para que vea cómo los gringos de la segunda, tercera y quinta se hace, no sé si quinta qué, se hacen la idea de que están en Manhattan. Le envió un abrazo fraterno y un báculo de paz. Entonces, el báculo es simbólico nada más porque por fortuna mis piernas no necesitan báculo todavía. Pero no le entendí mucho, que vea que los gringos creen que están en Manhattan, no le entendí. Pero pues ese es lo de menos, usted ya dijo lo suyo. Y seguimos adelante. Sí. Celeste Marina, la Navidad es una farsa más del mundo occidental. Eso. Miguel Flores, del cristianismo original fue abandonado, el cristianismo original fue abandonado por el clero católico y lo convirtieron en un vil negocio. Esto ya estaba leído, lleno de pederastas. Pero como le digo, no se vaya con el puro engaño del pederasta. Piense en el Banco Ambrosiano y en las maniobras aviesas, tortuosas, criminales que perpetró Juan Pablo II para hacer llegar dinero del Banco Ambrosiano, triangulándolo por Panamá, para ir contra el socialismo, contra el comunismo, por medio del ex Valesa, el bigotón. A mí se me hace que todos los bigotones son malos. Claro que estoy generalizando, porque hay bigotones celestiales, hay bigotones que son prácticamente beatos. Bueno, dice Susana Clares de Tlalpan, felicidades maestro, con el tema de hoy, me hizo reír, y llorar, al retratar esta triste realidad, caramba, lo único que a mí me duele, en serio, bueno, no sé si ustedes crean que me duele, que mientras todo mundo se prepara con el licor, y con algo mucho, muy original, bacalao, romeritos y ensalada de manzanas. Y vino. Cuando digo vino, me refiero al vino generoso. Cuando digo licor, es que quiero decir marrascapache. Bueno, ¿cómo van a recordar? ¿Cómo les va a impresionar? ¿Cómo se van a sentir vulnerados por lo que ocurrió con los que perpetraron ese horror de 45 cadáveres? Algunos fueron también de hombres, porque la mayor parte fue de mujeres, de ancianas, de niños, de embarazadas. Máscara Roja, creo que se llamó el conjunto de estos cochinos paramilitares. Algunos fueron a la cárcel un tiempo, ya salieron. En México todo se conoce, somos muy sabios, todo menos la justicia. Sí, esto ha sido todo por hoy. Sí, y agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Pues muchas gracias especialmente a usted, Daniel Cruz, que solo hizo toda la labor de otros que a veces se
nos ayudan con por pura buena voluntad. Y mis valedores, ya que les puedo decir de la mediocridad, si ya la están viviendo, ¿qué les puede importar la mortandad en la comunidad de las abejas, en Acteal, en Chenaló, en los altos de Chiapas? ¿Qué les puede decir? Pero en fin, intentarán salir de la mediocridad. ¡Ánimo!